Bé, la fibril·lació auricular me la van diagnosticar arrel d'unes palpitacions que jo en principi no vaig donar importància, però ja comportava, no sé, unes quantes, dic, ostres, què és això? I arrel d'això vaig anar al metge. Los primeros síntomas fueron realmente cansancio, cuando realmente pues nunca me había pasado y ahí me noté que realmente algo pasaba y automáticamente, efectivamente, tuve la gran suerte que ese día que me pasó estaba con un amigo mío que es cardiólogo, me miró y realmente pues me dijo, esto es una arritmia. El cor, en lloc d'estar en ritme sinusal, que és pam, pam, com el que tenim tothom, doncs era doncs, tipus morse, pa, 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 i molt, molt desagradable. Desagradable i, a més, incapacitant. Incapacitant, perquè quan estàs així, pujar tres escales, doncs se m'aixeca. I, a més, jo que he sigut i sóc una persona molt esportista, doncs, clar, això incapacita. Pues te sientes impotente, ¿no? Porque realmente una cosa deportista como yo, que siempre he ido en bicicleta y jamás me... Pues te sientes impotente, es así. Primero me recetó el anticoagulante, una medicación Xarelto y una Apocar, y después me dijo que me tenían que hacer una cardioversión si realmente quería pues volver, intentar a recuperar mi pulso normal y corriente. La cardioversión es como si fuera un reset de un teléfono. O sea, te duermen 5 minutos, te paran el corazón unos 12 segundos y te vuelven a despertar. Me fue muy bien, 4 años, y a los 4 años me volvió otra vez. Y entonces me hicieron otra vez el mismo proceso, hasta que ya a los 2 años y medio ya vino y me dijeron que ya no se podía hacer nada más porque realmente hacerlo me duraría cada vez menos la cardioversión. Em va donar... El tractament va ser farmacològic. Però a la vista de que això no marxava, que la tenia aquí superrebel, em va proposar que em fessin una ablació. Porto tres ablacions i una intervenció toracoscòpica el 2007. I després he tingut, doncs, al llarg de tots aquests anys, he tingut 10 cardioversions. Me dice que automáticamente tengo que pasar por quirófano, que es la única solución que hay. La verdad, la intervención fue buenísima, muy bien. No tengo palabras más que decir de agradecimiento. O sea, mi vida ha cambiado totalmente a lo que tenía. Los síntomas que yo, después de la operación, es que no tuve ninguno. Solamente me dieron los anticoagulantes, lo que me dieron realmente la medicación que estaba haciendo. Y la verdad, ni fiebre, ni tos, ni nada, ni nada de nada. Home, doncs, mira, com que porto tants anys, hi ha hagut de tot. Hi ha hagut a vegades que m'ha donat a l'episodi Morse i sol m'ha parat. Hi ha vegades que, quan jo veig, perquè tu imagina't com m'ho conec jo després de 20 anys, la sintomatologia, com me la conec, com va, com ve, com... Si veig que ja passen uns dies i la cosa segueix igual, doncs aleshores vaig a urgències, perquè... Volver a recuperar mi actividad normal tardé pues eso, unos 10 meses, porque claro, también me dijeron realmente que como hacía bicicleta, realmente me dijeron que cuidado ahora tenía que ir adaptándome un poco y no forzar mucho el tema del corazón hasta que se adapte hasta a esta nueva etapa de mi vida. Jo procuro, no, procuro no, jo que m'afecti el menys possible. També és veritat que hi ha estat... Són moltes més les temporades i els anys que porto sense res, sense tenir arrítmia, que quan tinc els episodis. Vull dir que procuro i aconsegueixo que m'afecti el mínim, mínim, mínim. El anticoagulante lo sigo tomando por el tema de, por la edad que tengo, automáticamente ya seguramente se da por vida, que a mí me parece perfecto porque más es una pastillita pequeña al día y me hicieron revisión me hicieron ecografía del corazón y la verdad es que todo ha salido muy bien, que ya realmente ya habíamos acabado, ya realmente me llevaría el médico de mi cabecera conjuntamente con el cardiólogo de la zona y que me harían una revisión cada año. El pitjor que es pot fer és acollonir-se i quedar-se i, hòstia, no surto, no faig això. S'ha de fer el mateix, amb moderació, i quan tens l'episodi, doncs, tranquil, tranquil, però, bueno, però no té per què variar substancialment la teva vida, de cap manera, de cap manera. Pues le diría realmente que no, que sea valiente, que adelante, que no se lo piense, que se quite el tema del decir que me pasará, que al contrario, que lo haga, que además se anime y que realmente volverá otra vez a disfrutar,
como antiguamente era.